Es el fuego purificador este. Sí. ¿Cómo hierve el propóleo, eh? Sí, cómo huele. Sí. Qué rico. Pero siempre con cuidado. Estamos aquí, pero tenemos agua cerca. Por si acaso. Estamos aquí desinfectando esta colmena que se nos murió. Que creemos que... Que bueno, que le hicieron pillaje. Pero era una colmena que seguro, estaba muy, muy débil. Tenía realeras pequeñitas. Un montón de realeras pequeñitas, ¿verdad? No sé, es una colmena que no sabemos por qué. ¿Qué le ha pasado? Bueno, de hecho creemos que tenía un virus. El virus de la parálisis crónica. Sí, pero tampoco es seguro, ¿eh? Tampoco llegamos a ver un signo patognomónico de la enfermedad, entonces... Sí, patognomónico no, ni patógeno, no. Patognomónico quiere decir que es cierto de la enfermedad. Sí, correcto. Es que no sabemos. La verdad es que se quedó muy débil y... Entonces estamos desinfectándole la caja, como hacemos con todas, pero ahora lo hacemos este mes porque estamos que necesitamos la caja. ¿Verdad? Correcto. Si no, pues esperaríamos a saber cuántas se nos mueren al final de temporada. A tener varias. Este año de momento tenemos un 10% de bajas. Porque tuvimos la que se nos murió por hambre y esta... Bueno, la del hambre se nos murió porque estuvimos muy lentos. Sí, pero se murió también, es una baja que sí. Hay que contar. Dale también a la tapa. El mejor desinfectante, que no se nos olvide, más que el fuego, es esto. Ese que está ahí, arriba. Es el sol. Estas, si las ponemos todas fuera... Y le llega el sol a todos los lados, eso desinfecta que da gloria. Es el mejor desinfectante. Pues ahí desinfectamos la tapa. Por la tapa sí que no estuvo, pero bueno, pues si acaso tiene restos del virus, si era un virus o de lo que sea, pues hay que darle a todo. ¿Verdad, papá? Sí, yo diría que sí. Y nada, un vídeo cortito, así que nada, queridos apícolas. De aquí nos despedimos. Dándole candela aquí a las colmenas. Venga, despídete, papá. Venga, hasta luego. Dios.